Buenas tardes para todas. Es un gusto grande tener en Diálogo Salada el día de hoy a Consuelo Leighton de los Japonistas de Chile. Antes de iniciar esta sesión me estaba compartiendo un poco de aparte de la gran tarea que se está haciendo en el tema, no solamente en la capital, sino también tratando de descentralizar el conocimiento, cosa que celebramos de forma especial en Alada y en Diálogos Alada en específico. Y hoy un tema bastante actual, fresco, pero también de una gran trayectoria, porque diría yo que no es solamente lo que vemos hoy en anime, sino que también está enlazado a una raíz cultural e histórica que Japón ha venido fortaleciendo en el tiempo y que le da la posibilidad de, a partir de este arte, generar toda una serie de expresiones que también se representan como cultura en el caso japonés. Entonces, Consuelo, gracias por tu tiempo, por preparar esta presentación que sabemos será espectacular. Y no siendo más, quisiera darle la palabra a Consuelo para que nos cuente sobre todo lo que se está desarrollando en Japonistas de Chile y también esta presentación que la ha titulado Historia de Japón a través de su cultura pop. Entonces, adelante, Consuelo, bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. Obviamente tengo que agradecer esta instancia. Somos pocas las personas que a nivel académico nos atrevemos a investigar este tipo de cosas, pero yo siempre aplaudo el interés, siempre aplaudo las instancias que se generan para discutir sobre estos temas, en especial cuando es algo que cada día se está estudiando más. Entonces, claro, lo que vamos a ver hoy día es básicamente cómo podemos aprender y usar elementos de la cultura pop japonesa para aprender un poco sobre la historia de Japón, los alcances que tiene, los límites que puede tener y todas las posibilidades de análisis que esto entrega. Bueno, obviamente tengo que, para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Consuelo Leighton. Yo tengo un magíster en Historia Universal de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy miembro de ALADA Chile. Secretaria, de hecho, en esta oportunidad. También soy miembro de Japonistas Chile y además, aparte, soy la fundadora de Clases de Anime en Chile, que es un proyecto que inicié a propósito de todo lo que he investigado en estos últimos años. Me di cuenta que era una forma de poder difundir lo que yo estaba aprendiendo a medida que iba trabajando en mi posgrado para las personas que estaban interesadas, tanto académicas como no académicas. Y me percaté que efectivamente, esto es algo que está creciendo cada vez más y además, y junto con esto, nos damos cuenta que es algo de interés más bien transversal. Entonces, es por eso que cada día que pasa entrego la mayor cantidad de material y conocimiento posible. Entonces, con respecto a esto, ¿cuáles son los objetivos de este conversatorio? Básicamente, que lo que más me interesa es explicar las posibilidades y límites que tiene el estudio del anime para entender la cultura nipona. Claramente, cuando uno dice investigo sobre anime, la gente te pone, entre que te pone cara, entre que le llama la atención, me dice, pero estos son bonitos animados. Bueno, acá en Chile, acá le decimos a las caricaturas, le decimos monitos animados, pero claro, o dicen, oh, que los monos chinos, todo este tipo, este término, estos términos como a veces un poco despectivos. Pero al margen de eso, uno a medida que empieza a investigar se da cuenta que efectivamente esto tiene una cantidad de capacidad de análisis que hace que sea muy enriquecedor la discusión. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Después vamos a analizar algunos casos concretos, o sea, es decir, cómo yo en este caso personal, a título, pude aterrizar un poco la cultura pop japonesa específicamente en el anime para aprender un poco sobre la historia de Japón. Además, claro, comparar y revisar algunos estudios relevantes, quienes también se han atrevido no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo. O sea, yo me he fijado que en México, en Colombia, en Argentina, se está cada vez estudiando más este tema. Claro, lo mismo con los mismos límites, posibilidades y análisis que se da, pero cada vez se está estudiando más. Entonces vamos a hacer un breve resumen de quiénes son aquellos que están estudiando más estos temas. Y lógicamente, menciona los casos en Chile.
Después vamos a ir con las conclusiones finales y lo que a mí personalmente más me gusta es la ronda de preguntas. Si es que se sienten con la libertad de preguntarme, interrumpirme en plena conversación, no tengo ningún problema. Si lo quieren hacer al final, si lo quieren hacer por escrito, tampoco. Yo feliz, a mí, insisto, lo que más me interesa, lo que más me gusta es la parte de la ronda de preguntas porque siempre enriquece la discusión y aparece alguna que otra idea que permite que uno pueda incluso empezar a analizar nuevas cosas. Entonces, no voy con la siguiente, vamos, aquí está. Entonces, el anime como objeto de estudio. Es difícil, como mencionaba antes, hablar del anime como objeto de estudio porque siempre está este prejuicio inicial de es una caricatura, es a veces infantil, o de esto no puedes hacer algo académicamente serio. Ese es el primer freno que te pone. Sin embargo, cuando uno empieza, se embarca en esto, se da cuenta que tiene distintas formas de analizar el anime. ¿Cómo puede ser? La historia del anime, que es muy interesante. Alguien que lo ha hecho muy bien es Laura Montero Plata, que ella es española. Ella ha analizado la historia del anime, cómo ha evolucionado, quiénes iniciaron, los grandes exponentes, aquellos exponentes que son más desconocidos incluso, e incluso las progresiones estéticas que ha tenido el anime a través de los años. También podemos analizar lo que es la propia estética del anime a través del tiempo. Incluso hemos visto investigaciones que hacen un paralelo de lo que es el ukiyo-e y cómo se transforma en un gran antecedente, por ejemplo, para lo que es el manga. Entonces nos damos cuenta que incluso para las personas que les interesa el arte, hay una lista de análisis bastante interesante. También a mí que este es una de las cosas que a mí más me gusta es el folclore japonés, visto en el anime. O sea, muchas personas, yo insisto, en Chile por lo menos, de historia de Japón, en general historia de Asia, en los colegios, se estudia poco y nada. Entonces, cuando los jóvenes empiezan a adentrarse en el mundo del anime, cuando empiezan a verlo, en especial ahora que el consumo ha crecido considerablemente, empiezan a ver una serie de referencias culturales, referencias folclóricas, referencias históricas, de las cuales ellos no tienen mayor conocimiento. No conocen mucho sobre el folclore nipón. Y el anime, en este caso, se transforma en la primera aproximación, porque muchos de los ilustradores, muchos de los artistas del manga, mangaka, estudio, lo que hacen es reinventar personajes folclóricos y los incluyen en las historias de las aventuras que uno observa en el anime. Ya vamos a ver algunos casos en concreto, como lo había mencionado anteriormente. Y otro tema que me gusta mucho a mí es el anime como herramienta didáctica. Tiene que ver un poco con lo que había mencionado anteriormente, en el sentido que el folclore japonés entrega mucho, se puede ver mucho en el anime diversas referencias, hay diversas series, desde las más populares hasta las más desconocidas. Pero te sirve de alguna forma a adentrarte en la cultura nipona como una primera aproximación. Entonces, y además, no solamente eso, sino que además ayuda mucho a entregar conocimiento relevante para los alumnos. Y yo siempre cuento esta anécdota. Yo fui, por mucho tiempo fui profesora en los colegios y mis alumnos, yo tomaba alumnos generalmente ya que estaban en sus últimos años de estudio. Y en Chile fue muy, o sea, hasta el momento ha sido muy, muy popular la serie Shingeki no Kyojin, Ataque de Titanes. Perfecto, una serie muy popular, tanto así que cuando hubo un terremoto en Japón se suspendió el capítulo de estreno, que fue un día domingo, y en Chile fue trending topic en Twitter. El hecho de que se haya suspendido el capítulo fue como, ¡ah! Como, claro, ¿qué pasa aquí? El asunto es que yo estaba explicando sobre la Primera Guerra Mundial. Y no me funcionaba, me acuerdo el PowerPoint, porque nosotros ya estábamos en clases presenciales, estaba en clase, y no me funcionaba la presentación. Entonces yo le estaba tratando de explicar a mis alumnos cómo funcionaban las trincheras, cómo eran las trincheras. Y como yo no sé dibujar, no sé dibujar, les trataba de explicar y como que no entendían, me decían, profesora, es solo una zanja, ¿qué tan profunda es? Y yo, no se me ocurría. La cosa es que yo les digo, a ver, chicos, ¿ustedes vieron la serie Shingeki no Kyojin, Attack on Titan? Sí, ¿vieron el primer capítulo de la temporada más nueva que se estrenó? Sí. Y dije, ya, ¿se acuerdan en qué estaban los personajes cuando recién empieza la serie?
Y que en ese como bien profundo, ese hoyo bien profundo, que justo le empiezo a explicar, sí, ya, eso es una trinchera. La cosa es que, bueno, claro, a mis alumnos nunca más se les olvidó, cuando les hago la pregunta en la prueba, en el examen, sobre qué era una, que me describieran una trinchera, lo hicieron perfecto. Obviamente fueron capaces de algunos de dibujarlo, más de alguno me puso, bueno, se parece a los de Shingeki no Kyojin, y después tenía que hacer la aclaración. No se les olvide que es una serie de ficción, qué sé yo, y dije, pero toma este elemento de la trinchera, como de la Primera Guerra Mundial, para simular un poco esto. Entonces, por eso yo siempre hablo del anime como herramienta didáctica. Te puede enseñar cosas, incluso aprendizaje que es más significativo. Espero que a ellos se les quede para toda la vida, igual que a mí, espero que a mis alumnos se les haya quedado para toda la vida lo que es una trinchera. Pero claro, ahí me. Perdón. Ahí yo jugué un poco y acerté con la referencia. Entonces, continuando, ¿qué autores se han atrevido? ¿Qué autores se han atrevido a trabajar estos temas? Lógicamente, hay autores que han dado los primeros pasos de estas investigaciones. Y cada uno de estos autores, entrega de manera distinta, pues aquí me acabo de fijar que tuve un lapsus de un error de tipeo, fe de rata, puse minera en vez de manera. De manera distinta, una nueva beta de investigación. Entonces, hace que el estudio sea incluso más novedoso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Laura Montero Plata analiza todo lo que es el universo de Ghibli, analiza todo lo que es el universo de Ghibli y hace las referencias que utiliza Miyazaki para construir su universo. ¿En qué sentido? Ella toma las películas, las desglosa, las analiza y dice, estos son elementos del folclore nipón de tal época, estos son elementos del folclore nipón de esta otra época, pero estos son elementos de, por ejemplo, referencias a el siglo XIX francés. Estas son referencias de lecturas que él tuvo en esta época que se entienden porque no solamente Miyazaki era un fanático de la literatura occidental, sino que también la lectura occidental del siglo XIX y principios del XX en Japón fue bastante popular. Entonces, ella va explicando un poco de dónde nacen todas estas referencias y cómo Miyazaki logra construir este mundo. Esa es una de las tantas. También, por ejemplo, en Chile tenemos el caso de, por ejemplo, de Paulo Delgado, que es el presidente de Japonistas Chile, que él analiza el impacto de Dragon Ball en Chile, porque es una serie, claro, sabemos que es una serie increíblemente popular a través del mundo. Sin embargo, en Chile tuvo un nivel de influencia tan grande que incluso fue utilizado para hacer imágenes para manifestaciones, incluso actores de doblaje prestaron sus voces para hacer campañas de apoyo, por ejemplo, para los estudiantes universitarios. ¿Para qué decir que esto lo estudio yo en mi tesis de magíster? Como el anime de específicamente los años 90, Sailor Moon, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, como toda esta serie, se transforman en referencias culturales y que evocan emociones colectivas, tanto así que son elementos que se usaron en reiteradas ocasiones para las manifestaciones del 18 de octubre. Y hay un análisis que también lo hace Vladimir Bernechea, en el texto que se llama Neo Tokio, y habla de la influencia directa del anime, de la historia del anime y cómo esta influencia en Chile. La cosa es que yo, claro, hago el estudio de caso específicamente en esta serie de los 90, porque son personajes que se transforman y evocan emociones colectivas, así como lo dice Peter Berg. Entonces nos damos cuenta cómo imágenes que pueden ser tan lejanas, porque vienen literal de cruzando el Pacífico, cómo pueden incluso influir en una sociedad totalmente distinta e incluso se transforman en referentes culturales. Yo me atrevería a decir que son mucho más populares que los actuales, que los próceres de la patria, que nosotros, claro, forzadamente nos ponen en los colegios. Me atrevería a decir que si tuviesen que votar entre los grandes próceres de la independencia y Goku, los alumnos se van a quedar con Goku, se los aseguro. Pero claro, este tipo de cosas permite que hayan distintos autores, tanto en Chile como en Latinoamérica, que se han atrevido a investigar estas cosas. Y no solamente desde la perspectiva histórica, que es lo que hago yo, desde la perspectiva estética, desde la perspectiva del mass media, incluso los juegos de video. Yo no soy muy de juegos de video, pero me he percatado que hay muchos
Hay muchos investigadores que han trabajado también cómo funciona toda esta idea de los juegos de video en Japón y el concepto del Cool Japan. Cómo se han reinventado los japoneses para venderse al extranjero a través del Cool Japan, fundamentalmente con la videoanimación, con la japoanimación, etc. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, insisto, los dejo a todos requete invitados para interrumpir, por si acaso. Ahora, ¿cuáles son los límites de este tipo de estudio? Esto yo ya lo he repetido en varias ocasiones, que es, la primera es, ¿qué estoy haciendo? Esa es la clásica, ¿qué estás haciendo? Pero lo interesante es que, claro, yo por ejemplo, uno se da cuenta cuando empieza a ver la serie y empieza a adentrarse en la historia de Japón, que encuentra referencias históricas, encuentra referencias culturales folclóricas, encuentra incluso referencias estéticas que vienen del arte japonés más primigenio. Acá yo pongo tres ejemplos que son bastante concretos, específicos. Hay muchos más. Yo por temas de tiempo puse solo estos tres, pero es solamente por tema de tiempo, porque hay muchísimos más y probablemente ustedes conocen muchos otros más. Pero por ejemplo, yo pongo el de Rurouni Kenshin, que si bien ahora es un personaje un tanto polémico por las acusaciones que recibe su creador, Rurouni Kenshin, uno de los primeros capítulos, es detenido por la policía. ¿Por qué? Porque estaba portando una katana. Y es una escena que dura 3 minutos, no más que eso. Sin embargo, dice bastante, porque era un ronin, estaba portando en la vía pública una katana, pero lo que no dicen es que aquí estaban en la restauración Meiji, donde el ejército oficial del emperador ya no eran los samuráis, sino que era un ejército especializado que eran los únicos permitidos a portar armas, específicamente portar katanas. Entonces acaba de entender que la era de los samuráis está terminando y era un edicto específico promulgado. Entonces, claro, es una escena que pasa muy desapercibida. Sin embargo, las personas que manejan la historia de Japón saben que es por eso. Lo mismo pasa en esta serie que es muy popular, Kimetsu no Yaiba, en el último capítulo de la primera temporada, los personajes principales deben entrar corriendo al tren porque los visualiza la policía y les ve las katanas. Y es porque ellos están en la era Taisho, donde este edicto ya llevaba bastante tiempo, ya un tiempo bastante ya promulgado, y efectivamente no podían portar katanas en la vía pública. Entonces tú dices, claro, son detalles, pero son detalles que dicen mucho sobre la historia de Japón. En la imagen acá estamos una serie que a mí lo personal me gusta mucho, que se llama Mushishi. Esta serie habla bastante de las historias folclóricas de Japón, que están un poco perdidas, tanto que podemos encontrar referencias en el libro como de Yanagita Kunio, que se llama Tono Monogatari. Hay distintas referencias de Tono Monogatari en esta serie Mushishi. Hay muchas otras más. Pero claro, lo podemos ver, y no solamente en términos de la historia, sino que también en términos de la estética. La estética emula mucho lo que son los ukiyo-e. Entonces ahí nos damos cuenta nuevamente que hay muchas referencias de la cultura japonesa más primigenia vista en estas series de anime. Y la última imagen es un ukiyo-e de una yuki-onna. Este personaje aparece en distintas series de anime. Es una mujer de nieve, literal, yuki-onna. Y esta yuki-onna efectivamente aparece representada en distintas series. Y uno las puede reconocer no solamente por sus apariciones en la nieve, sino que usan un kimono blanco. Entonces inmediatamente uno las reconoce. Y así hay muchos otros. Podemos ver distintas versiones de los kappa, distintas versiones de los tengu, y así sucesivamente. O sea, hay una serie de referencias que uno puede ver en distintas series de anime. ¿Para qué hablar de series más populares como Naruto o las mismas series también populares como Goku, que emula la leyenda de Son Goku, que es heredada de China? Y el abuelito Gohan también emula muchos temas, emula mucho sobre la cultura china. Y así, uy, yo insisto, me podría detener solo en esto muchas horas, pero en honor al tiempo y en honor a las preguntas, me voy a detener en algunos casos. Lo entretenido de conocer un poco la historia de Japón y de que te guste mucho, mucho el anime, es que uno puede ir jugando con esto. Uno puede ir jugando con esto y lo hace súper entretenido porque esto no es que te obligue, pero te invita básicamente a investigar, a leer, a averiguar más sobre la historia de Japón. Porque decir, uy,
este personaje mitológico no lo conozco, o sobre este tema no sé tanto. Perfecto, por ejemplo, los animes que son shoujo también tienen muchas referencias a la cultura pop japonesa, a la cultura más folclórica japonesa, sobre los dioses, sobre el sintoísmo, sobre el budismo. Hay tanta. Acá me saludan buenas tardes, muy buenas tardes. Aprovecho de saludar aquí. Entonces, eso es lo entretenido, eso es lo que lo hace emocionante, es eso lo que lo hace más cautivador, que permite que uno, claro, a través de una herramienta que es de mera entretención, uno empiece a investigar, e investigar seriamente, empezar a buscar qué libros de historia de Japón puedo leer para investigar sobre este tema. Yo siempre digo, lean a Lafcadio Hearn, que es el maestro de los Kaidan, que lean a Yanagita Kunio, que vean las ilustraciones de Sekien Toriyama, y así distintos autores, distintos ilustradores de Japón, que hacen que uno pueda encontrar estas referencias en distintas series de anime. Y así son algunos de muchos. Entonces, bueno, los dejo con estos Consuelo, ejemplos. te interrumpo ¿Sí? ahí para hacerte una pregunta que no soy tan experta como tú, pero me llama la atención algo al ver las tres imágenes y Sí. es el cambio físico. Tú hablas acerca de una estética, pero si uno ve, por ejemplo, la primera, la que está un poco más hacia el lado derecho del kimono blanco, pues es una persona de pronto un poco más, pues la cara más redondita, ¿sí? Y si uno va a la última que tiene el kimono rojo, ya se ve como más marcado el músculo. Históricamente, ¿hay alguna razón para ver digamos, ese cambio en la representación estética desde el cuerpo humano en el anime? Claro, en el anime siempre hay un concepto que es para referirse a lo que es más apátrida. Y en el anime se usa mucho esta estética, que es más bien apátrida, que son ojos un poco más grandes, que son facciones quizás un poco más marcadas, y con, como digo yo, pelos estrafalarios, en el sentido de que de todos los colores, qué sé yo. Y es la intención de mostrar esta forma más apátrida, y hay un concepto para aquello. Y esto se da mucho en el anime. Se ha estudiado muchísimo de dónde nace, cómo surge, cuáles son las progresiones estéticas específicamente en el anime y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Pero efectivamente, claro, la diferencia que hay entre las primeras ilustraciones de los emakimono, ukiyo-e, etcétera, a lo que nosotros conocemos como el anime actual, claro, tienen grandes diferencias estéticas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se mantiene? Quizás estos fondos que muchas veces parecen ser un poco difusos. Que por ejemplo lo que dice mi esposo, que dice, ¿por qué a los personajes cuando están de lejos se les desaparece la nariz? Me dice, como que no lo entiende. Entonces, claro, yo digo, bueno, tiene que ver con el hecho de los planos. Si ustedes se fijan en el arte japonés, en el sumi-e, en el ukiyo-e, cuando el plano se va alejando, empieza a ser cada vez más difuso, como porque la tinta empieza a ser cada vez más difusa, porque el centro está, el centro de la imagen tiene que estar como en lo que está al principio. Se corre la misma lógica. Pero claro, todas estas apreciaciones han sido motivo, no es una idea como lanzada al azar, han sido efectivamente motivo de mucho estudio, en específico en los aspectos más estéticos de la historia del anime. Entonces, bueno, este tipo de cosas siempre se transforman en algo súper, ay, perdón, súper interesante, cómo uno puede ir analizando las progresiones estéticas del anime. Y bueno, lógicamente, como mencionaba anteriormente, esto nos entrega diferentes aristas de análisis. Cuando nos referimos a cultura pop, cuando hablamos de cultura pop, abarcamos un concepto súper extenso, porque podría ser música, podría ser animación, podría ser solo manga, podría ser. Es un concepto muy extenso. Y también difuso, porque ¿cómo podemos definir cultura pop? Yo creo que todavía no hay un autor, no hay un académico que diga, esta es bíblicamente, en términos como ya más decimonónicos, decir, esto es cultura pop. Entonces permite este concepto tan difuso, que a veces es un poco escurridizo, permite que haga que el análisis quizás sea un poco más complejo, porque cuesta definirlo, sin embargo, permite que las capacidades de análisis de esto sea también más amplio. Entonces podemos hablar, bueno, definiendo la cultura pop según podemos abordar esto de tal manera, o usando el concepto de cultura pop de acuerdo a
podemos ta, 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 y así. Entonces nos damos cuenta que podemos aprender sobre la historia de un país a través de, efectivamente, de la cultura pop, desde su historia, desde aquello más. Por ejemplo, antes que se olvide, hay un manga, también un anime, que se llama Golden Kamuy. Este cuenta la historia a grandes rasgos de lo que es la cultura más antigua, más la cultura indígena de Japón, los Ainu. Y claro, uno puede aprender de los Ainu a través del manga o el anime. Se los recomiendo, está, creo que no sé si está en Netflix, pero el manga lo pueden comprar, también está online. Pero claro, pocas personas saben que no conocen mucho sobre los Ainu. Yo creo que me atrevería a decir que son muy pocas las personas que saben, o sea, que conocían que hay una comunidad indígena en Japón, que son los Ainu, que es la más antigua, de hecho. Y un caso muy curioso, los Ainu tenían una, para llevar a sus hijos, usaban unos cordeles que firmaban en la frente y de la frente después en la cola afirmaban a los niños, así llevaban a los niños, se afirmaban de la frente. Los mapuches en Chile usan el mismo sistema. Entonces, cosas curiosas que pasan, cosas curiosas e interesantes que pasan con la cultura, a pesar de que son muy, muy, muy distantes en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, ese tipo de cosas uno encuentra investigando, que es lo más entretenido. Yo, en lo personal, considero que lo más entretenido y lo más interesante que permiten todas estas cosas. Pero insisto, las diferentes aristas de análisis en relación a la cultura pop, porque claro, uno podría aprender sobre la cultura japonesa a través del mismo J-pop, o podría aprender sobre la cultura japonesa a través del manga, o a través del propio concepto de lo que es el Cool Japan. El Cool Japan permite un análisis totalmente distinto a lo que hemos conversado nosotros ahora, como una estrategia de relaciones internacionales incluso. Y solo usando el concepto de cultura pop. No hay que olvidar que para los Juegos Olímpicos, ellos podrían haber hecho considerando el nivel de tecnología que tienen, podrían haber hecho muchas cosas, pero ellos deciden crear un Gundam tamaño real. ¡Un Gundam! Un Gundam tamaño real. Entonces ahí uno se da cuenta automáticamente que hacen una referencia a lo que es el Cool Japan. O sea, mire, la mirada internacional está haciendo una referencia a un anime que en su minuto fue muy popular. Y mostrar su tecnología, su nivel de tecnología con un robot gigante que se mueve. ¡Wow! Entonces, no, insisto, es muy interesante y es muy entretenido ir descubriendo todas estas aristas de análisis. Es maravilloso, de hecho. Y claro, precisamente por las posibilidades que entrega el concepto de cultura pop. Conclusiones para ir cerrando, empezar la ronda de preguntas, etcétera. Para adentrarse en la historia de Japón, obviamente es necesario tener una primera aproximación. O sea, uno toma un libro, le pregunta a un profesor. Para muchos, mi caso, cayendo un poco de la autorreferencia, el anime fue el primer acercamiento que yo tuve con la cultura japonesa. ¿Por qué? Porque en Chile casi no te enseñan de Japón. Si es que poco, nada. Entonces, mi primer acercamiento con la cultura japonesa fue a través del anime. De a poco me empecé a encantar con la cultura japonesa y ya cuando decido estudiar historia, ya más grande, dije, ok, quiero investigar sobre Japón. Y claro, sobre aquello que me gusta que es el anime. Y me empecé a dar cuenta que efectivamente hay referencias de la cultura nipona y de la historia de Japón. Uno la puede encontrar en el anime. ¿Fue valiente? Sí. ¿Fue atrevido? Sí. ¿Fue difícil? Sí, pero nos damos cuenta que podemos ver que lo interesante no solamente que es algo novedoso, sino que lo hace cautivador. Porque cada vez que uno ve un programa, cada vez que uno lee un libro, cada vez que uno investiga, va encontrando estas pequeñas referencias que parecen estar escondidas, pero a la vez son muy evidentes. Pero cuando se transforman en evidentes, cuando logras hacer esta conexión, cuando logras establecer esta relación, cuando se comprende que en Japón la cultura sintoísta, la cultura del budismo, la cultura del colectivismo está tan presente que no es necesario ponerlo de forma intencional
sino que lo hacen de forma muy sutil. Y claro, de a poco uno lo va descubriendo a medida que uno se va adentrando al estudio de la historia de Japón. O sea, yo, por ejemplo, acá en la imagen tengo un Tengu. Un Tengu es un demonio cuervo y aparece referenciado en distintos animes, de distintas formas, ya sea a través de una máscara, ya sea a través de mostrar el verdadero demonio, adaptaciones del mismo demonio o referencias de. Pero el demonio Tengu pertenece al folclore japonés más antiguo y aparece referenciado en la actualidad varias veces y se asume que, no que todos lo conocen, pero se asume que es un personaje ya bastante conocido. Entonces, por ejemplo, para las personas que les interesa el folclore, ya sea japonés, asiático, etcétera, etcétera, poder verlo a través de, comillas, dibujos animados, lo hace increíblemente interesante. Y es una herramienta de aprendizaje bastante entretenido que permite hacer una primera aproximación a la historia de Japón. O sea, yo con esto, yo los dejo invitados a que si van a ver anime o si van a adentrarse a todo este tema del mundo del manga o de la historia de Japón, empiecen a buscar estas referencias, porque pasa de ser algo un poco mecánico pasa a ser algo entretenido. Es como, uy, miren, yo no sabía esto. O, uy, qué interesante, miren, esto aparece en tal parte. O este personaje, yo lo he visto en más de algún programa, en más de algún anime. ¿Por qué será? Y después, claro, uno se da cuenta que está basado en una leyenda, que es bastante popular, y es por eso que aparece referenciado en distintas series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo les doy las gracias por la audiencia. Los dejo invitados a seguirme en mis redes sociales, también a Japonistas Chile. Acá yo también les dejo mi email por si alguno tiene alguna pregunta, duda, aclaración, quiere compartir algo. Yo hace un par de semanas atrás me escribió una chica a través de mi Instagram, de hecho, me escribió una chica de Argentina que estaba un poco complicada con su tesis de grado. Ella también estudia historia, me dijo, estoy con un problema con los marcos de análisis, le recomendé texto, después había otros alumnos que me dicen, ¿cómo leo, con qué libros empiezo para hablar de la historia de Japón que no sea fome? Entonces, claro, yo siempre estoy súper abierta a cualquier duda, consulta, aclaración, los dejo invitados a que sigan también a clases de anime en Chile, y aquí yo lo que hago es no solamente hablar o hacer referencias de anime, sino que les doy este valor agregado, que es lo que hago también con Japonistas Chile, que es explicar un poco la historia de Japón a través de estos programas. Tanto así que aunque no te guste el anime, pero sí te guste la historia de Japón, uno puede aprender un poco harto, como se dice acá. Así que los dejo requete invitado a que sigan las redes sociales, que me escriban cualquier cosa. Yo agradezco muchísimo la audiencia y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, aclaración o quieren que ahonde más sobre un tema, los dejo súper invitados. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Una presentación muy dinámica y también muy apasionada. Quisiéramos darle la posibilidad a las personas que nos acompañan hoy de abrir sus micrófonos, siéntanse libres de abrir sus cámaras también. Si quieren hacerle alguna pregunta o hacer algún comentario frente a la presentación de Consuelo, bienvenidos y bienvenidas. También pueden levantar la mano. Ah, por si acaso, antes de que se me olvide, con respecto a japonistas, también los dejo invitados a que sigan las páginas porque también ellos ofrecen no solamente talleres sobre anime o cultura pop, sino que tienen cosas sobre todo lo que tiene que ver en torno a la cultura japonesa, antes de que se me olvide. Yo tengo varias preguntas que me gustaría hacerte y algunos comentarios. Lo primero es decir que sí, es valiente entrar a combinar dos cosas, que una más popular, por decirlo de alguna manera, con un contexto más histórico, ¿cierto? Que es lo que tú has logrado hacer de una forma además muy armónica, diría yo, porque no cae en ser muy acartonado, quitándole el peso a la importancia del anime, pero tampoco se vuelve algo de cosplay y sí, Claro. o sea, creo que encontrar ese balance ahí es algo importante que pues podemos apreciar de lo que nos presentan. Entonces, primero felicitarte porque ese balance creo que tú misma lo has ido encontrando el justo medio de cómo combinas
la parte de tu formación profesional con también la parte del anime. ¿Qué retos o cómo ha sido ese camino para combinar dos cosas de la naturaleza tan diferente como es el anime y la historia? Claro, efectivamente, como tú muy bien mencionas, yo creo que lo más complejo ahí fue encontrar el balance. Porque además, a nosotros nos dicen mucho que la historia como disciplina es algo que está muriendo, en el sentido de que en la actualidad uno necesita, tiene todo el teléfono y puede encontrar fechas, puede encontrar datos. Entonces dicen básicamente que la historia es un cúmulo de datos que uno va a ir guardando para la historia. Entonces nos damos cuenta que yo me enfrento a una disciplina que la gente generalmente dice que está muerta. Y además me pasa que yo digo, uy, yo estoy investigando este tema y me dicen, ah, entonces es otaku. Y esto es como la reacción. Entonces yo creo que el Sí. primer desafío fue, claro, efectivamente, como tú muy bien mencionas, encontrar el balance, en especial con los académicos que son más decimonónicos. Pero el hecho de que a ti te guste el tema, yo soy una fanática de la historia y además una fanática del anime. Entonces, combinar estos dos aspectos hace que encontrar ese balance, si bien complejo, lo hace más, no quiero decir entretenido, pero lo hace más llevadero. Lo Claro. importante en este sentido es, yo creo que mi gran consejo es siempre ver el tema conceptual. Mi mamá, por ejemplo, es profesora de lenguaje y ella siempre me daba la lata, me acuerdo, con las etimologías. Me molestó. Siempre hablaba de la etimología. Y le tomé el peso, son estas cosas que te ayudan en la vida. Cuando uno le toma el peso a la etimología, puede decir, acá yo conceptualmente lo abordo desde la perspectiva histórica y acá conceptualmente lo abordo desde la perspectiva del anime. Y aquí encuentro el balance. Mi balance fue lo que fue el logos. ¿Cómo defino cultura pop? ¿Cómo defino anime? ¿Cómo defino el concepto de Peter Berg cuando habla de emociones colectivas en la imagen? Y así muchas veces, por ejemplo, el concepto Yuki Onna, que literal mujer de nieve, Yuki Onna. Entonces, cuando uno ve el kanji, recién estoy empezando con el tema del japonés y partí precisamente por el tema de mi tesis de magíster. Y claro, me ayuda bastante. De hecho, creo que alguien me había hecho una pregunta en relación a eso. Sí, Me hay parece, una buenas, ¿qué? pregunta relacionada. Efectivamente, Dice, claro. No es ajá, ¿y qué tan difícil. difícil es No es difícil porque. acercarse a la cultura sin conocer el idioma? Claro, no es difícil porque efectivamente yo me empecé a acercar a la cultura japonesa sin conocer el idioma, pero cuando empecé a conocer el idioma se hizo bastante más fácil. Entonces, claro, siempre es un comillas plus, pero no es un imperativo categórico conocer el idioma. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo conocía mi límite idiomático, pedía ayuda con alguna traducción, le pedía ayuda a alguna persona que manejara el idioma y así. Pero claro, no es imperativo, no es un elemento excluyente no conocer el idioma. Lo que uno tiene que tener es buenos traductores, que menos mal cada día hay más, tener buen manejo conceptual general y tener buen conocimiento e interés por la cultura japonesa. Lo interesante de todo esto es que efectivamente, por ejemplo, hay con el tema folclórico, muchos de los nombres de las criaturas, básicamente, tienen que ver con el nombre literal, porque son cosas, como están escritos en kanji, son ideogramas, literalmente significan, por ejemplo, mujer de nieve o hombre sin tal. Entonces, claro, conocer el idioma, conocer el kanji facilita el trabajo. Pero no es un imperativo, no es algo excluyente conocer el idioma para adentrarse a todo esto. En lo personal, a mí en lo personal, yo cada vez que aprendo más del idioma, siento que me acerco cada vez más. Pero claro, o sea, por si acaso, si alguno también necesita ayuda, si necesita alguien ayuda con conocer sobre el idioma, también siéntase súper invitado a escribirme. Yo también, de hecho, a veces hago talleres de japonés básico y enseño a leer manga. Por ejemplo, siempre digo, hay personajes muy populares del anime que hacen relación a los colores. Por ejemplo, un personaje que es entero verde se llama Midoriya. Midoriya, ah, perfecto, Midori, Midori verde, el personaje es verde, ¿cómo se te va a olvidar?
Entonces, claro, Midori verde, el personaje se llama Midoriya, entero verde, es como súper verde, digo, así uno puede aprender los colores en japonés, y así. Pero bueno, como este hay muchos otros ejemplos. Pero en el sentido más histórico, en el sentido más, para no ir perdiendo el hilo de la conversación, en el sentido más histórico, yo creo que el balance está en ser capaz de definir el concepto. Ese yo creo que es como la gran ayuda que uno tiene, tener claridad en el concepto, ya sea en el concepto japonés o ya sea en el concepto ya más bien el Histórico. concepto del, claro, más concepto histórico, más epistemológico. Ya conocer el tema epistemológico, yo creo que ya te ayuda y ya uno cuenta el balance. Acá me escriben, clases de anime Chile, ¿cuál es la especialidad o disciplina de los alumnos que pasan el curso de anime? ¿Son de diferentes cursos o de estudiantes de Japón específicamente o de otros estudios? La gracia, la idea de clases de anime en Chile es que está abierto para todo público, no necesitas absolutamente ningún conocimiento previo, porque nosotros partimos desde lo más básico hasta lo más complejo. Y eso es lo entretenido, y eso es lo que te entrega el anime, porque eso es lo que por eso a mí me gusta tanto, porque es la primera aproximación a la cultura japonesa. Es la primera gran aproximación a la cultura japonesa, a aquellos que les interesa, a aquellos que manejan el asunto y a aquellos que no lo conocen tanto. Entonces, eso es lo que me gusta de las posibilidades que entrega la animación japonesa, porque usan estas referencias tan constantemente, de forma tan sutil y de forma tan implícita, que cuando uno ya maneja un poco de historia de anime, ya de historia de Japón, puede ir reconociendo los elementos, las referencias automáticas del folclore, de la historia, de las leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo interesante, por eso yo siempre dejo invitado, porque esto no necesitan estudios previos, no necesitan tener conocimientos mayores. Es básicamente la profesora que es especialista en este tema, que soy yo, algunos otros profesores invitados que son conocidos míos, que manejan estos temas, que ofrecen estos cursos para que sea amplio el público. Ya, basta que los académicos tengan estos círculos un poco exclusivos para aquellas personas. Basta con eso. Abramos el conocimiento académico para todo el público y aterrizado para que todo aquel que quiera aprender. Ese es el objetivo. Y ese fue mi gran objetivo también cuando hice mi tesis de posgrado. Decir, ok, acá tenemos una generación completamente influenciada por la cultura japonesa, en específico el anime. Y nosotros estamos cerrando el estudio un grupo de gente que son historiadores más tradicionales, digo, ¿para qué? Si lo podemos abrir a la gente y lo pueden encontrar, podemos reencantar a la gente con la historia a través de esto. Podemos reencantar a la gente con la historia. O sea, un tremendo desafío, pero absolutamente posible porque tenemos este programa, este tipo de animación que a la gente le fascina. Entonces, démosle una oportunidad. Por eso, establecer el balance, yo creo, Tatiana, que es fundamental. Así que me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque va muy al hueso de la presentación, de hecho. Te Gracias, felicito. Consuelo. Ernest Che es un colega que siempre nos acompaña en todos los temas de Japón. No sé si quieres hacerle algún comentario o conversar con Consuelo. Adelante. Lo he pasado increíble. ¿Para qué les digo una cosa por otra? No te escuchamos. Sí, muchas gracias. Es que tenía apagado el micrófono. No me había dado cuenta. Muy interesante su charla y precisamente era la pregunta que le hacía, ¿no? Que si era de los estudiantes, el auditorio del curso de anime, era heterogéneo o era muy específico y ya me aclaró que inclusive lo fundamental, lo más importante que tiene es que es para todo, para cualquier tipo de interesado en el tema tan interesante como es este del anime. Entonces, muy buena respuesta, muchas gracias, estoy complacido. Siempre es bueno ver todos estos temas porque son temas precisamente que todavía en muchos estudiosos de Japón se desconoce, ¿no? O no se tiene mucha profundidad. Por eso la importancia siempre que venga un especialista en estos temas. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Gracias, Tatiana, por Ernest darme la Che. oportunidad. Gracias.
Sí, excelente. Pues gracias, Consuelo. No sé si hay más preguntas o hay comentarios adicionales. Antes No, yo coincido contigo en algo y es, tenemos que empezar a generar desde América Latina una cultura que nos permita ser más empáticos con otro tipo de formas de ver el mundo. Y yo creo que el anime nos trae, como tú dices, de una forma amable y cercana a las nuevas generaciones, y seguramente veremos una relación más cercana y estrecha con Asia a través de este tipo de herramientas como el anime y como toda la cultura que allí se captura a través de las historias. Y pues esta que tú nos hacías referencia de Golden Kamuy, ya me voy a verla porque además creo que la Inu es tiene unas características muy interesantes que desconocemos. Entonces, gracias por la referencia, me pareció muy chévere. Bien, pues gracias nuevamente, Consuelo. Una charla muy interesante, muy amena y que captura una pasión por dos temas que son, después de esta charla, me parecen absolutamente compatibles. Y pues siempre esta será tu casa, Diálogos Alada, cuando quieras venir. Lo mismo los japonistas de Chile, bienvenidos. Gracias a todas las personas que se unieron. Luego esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y te compartiré el enlace para que lo puedas también difundir. Muchas gracias. Y bueno, tendremos la próxima semana una sesión en diálogos frente a el TLC China-Uruguay, una discusión que viene dándose, lo llaman David y Goliat en algunos medios académicos, porque pues es un grande y un pequeño, pero vamos a hablar con él, con Andrés Raggio desde Uruguay y con Angélica Guerra Barón. Entonces es el próximo martes 9 de noviembre, todos y todas muy invitados y bueno, hasta la próxima semana. Gracias, Consuelo, nuevamente. Una feliz tarde para ti en Chile. Igualmente. Muchas gracias. Estoy súper Gracias. contenta. Gracias.